Hubo un tiempo en el que el tomate me gustaba mucho. Eran épocas en las que se sabía cuándo y dónde encontrar las mejores frutas y verduras y a nadie se le ocurría pedir una berenjena en agosto. Todavía recuerdo la última vez que comí un tomate rico. Fue el 12 de enero de 1992. Lo recuerdo bien porque ya se complicaba encontrar de los buenos y porque era la fiesta nacional del girasol. Ese día me vi frente a frente con un tomate redondo que nunca imaginó ser el último dejo de buen sabor en mi paladar. Pero las cosas no están tan mal. La comodidad de ir al súper y encontrar alcauciles en junio es impagable. Y de la lechuga ni hablar, ya ni me acuerdo si es de verano o invierno. Total, siempre está ahí, junto con todas las demás, acumulando gusto a nada. Todas nos encontramos en la Cámara de Cultivo In Vitro. A partir de ahí se fueron desarrollando líneas en distintas especies que abordan problemas totalmente distintos. El proyecto principalmente se dedica a investigar las bases biológicas, bioquímicas y moleculares de la resistencia de girasol a una familia específica de herbicidas. Sucedió hace unos años que en Estados Unidos apareció un grupo de plantas de girasol maleza, de girasol silvestre, que desarrolló resistencia natural hacia este tipo de herbicidas. Y aprovechando que el girasol maleza se puede cruzar con el girasol cultivado, no hizo falta recurrir a técnicas ni de manipulación genética ni de transgénesis, sino que estábamos utilizando un gen alterado que había aparecido en la misma especie, en girasol. Se cruzaron dos variedades totalmente diferentes, como nuestra variedad de alcaucil, la que obtuvimos nosotros en la facultad, la producida por semilla, y una variedad de cardo silvestre de la zona. A partir de esa familia nosotros podemos determinar cómo es la herencia de determinados caracteres y armar un mapa genético. En ese punto estamos en este momento. ¿Para qué caracteres lo hicimos? Hasta este momento, para características muy fácilmente visibles, como son el color del capítulo, del alcaucil, en cuanto a la presencia de espinas. Entonces, ver cómo se hereda eso y tratar de posicionar esos caracteres en un mapa genético. Dentro del genoma de una especie determinada, se pueden ir ubicando físicamente dónde se encuentran los genes, dónde está la información que hace que una planta sea resistente y otra no, o dónde están los datos moleculares que hacen que un tomate tenga más peso y otro menos, o que uno madure más rápido y otro más lento, y así. Entonces, en un punto todos estamos buscando eso, ubicar cuáles son las bases moleculares de las cosas que estamos viendo a simple vista. Nadie quiere los tomates que se producen. Todo el mundo rechaza ese plástico que dicen que es un tomate. Nosotros empezamos hace más de 20 años a incorporar a un material argentino muy conocido, que es el tomate platense, el jugoso, el que se pudre rápido pero que tiene gusto a tomate, genes que vienen de especies silvestres. Hicimos cruzamientos naturales entre la especie cultivada platense con estas especies silvestres. A partir de ahí obtuvimos 17 genotipos totalmente divergentes en tamaño, en forma, en color y en duración en la estantería, que es el valor que a nosotros le queremos incorporar al tomate de hoy en día. Y descubrimos también que no modificamos el savor flavor, el sabor del tomate, son apetitosos. En el laboratorio no solo los genes se cruzan, ¿eh? Los científicos se encuentran y desencuentran, se acercan, se alejan y se vuelven a juntar. Es que el ritmo no siempre es el mismo, pero de lo que se trata es de bailar. Es una danza entre lo que está atrás de lo que veo y quiero conocer y me quiero acercar. Porque nada es lo que veo, es lo que está atrás. Quizás sea un tango, es una especie de cambalache, es una mezcla de muchas cosas.
Es una mezcla de muchas cosas para llegar a tener un resultado armonioso. ¿Sería más como una comedia musical o alguna especie de coreo grupal? Más que, digamos, que una performance solista, ¿no? Sí, es siempre trabajo en equipo. Esto es simplemente utilizar la variabilidad genética disponible que tienen las especies en forma natural. Es decir, la variabilidad genética es lo que nos ha permitido evolucionar, ser lo que somos. Y eso es lo que hay que aprovechar también para seguir evolucionando.